Ahorita vamos a darle, Ron, a este pinche asqueroso juego no completo. Pero pues nadie se agüita, ¿no? Rol, ¿qué fue lo que pasó, güey? ¿Por qué? ¿Qué es que mereciste haber nacido pobre y no haber comprado el pinche juego completo y tengas que jugar el demo, güey? Que pues, Dios me dio un don, así como los futbolistas son feos y son jugadores, unos jugadorazos, Dios me dio el don de ser guapo y de ser pobre. Ahora no, resulta que peinarte como One Direction es ser guapo, por Dios. Bueno, por ahora favor. Vamos a jugar con el pinche... Bueno, la envidia... El directioner Gustafsson, ¿no? Tenemos que poner una putiza al pinche chocolatado. Me das por ser negro, vamos. ¿Me está hablando, Petrushin? Me está hablando, güey, como te gusta. No vas a pelear con un negro, güey. El güerito dice, bueno... No, pues, no, ¿cómo que lo vas a volar? Ah, hombre, no, no, ya. Esto es racismo electrónico. ¿Viste esa combinación, güey? Para mí que hubo trucos ahí o algo así. A mí se hace que todo no le pone start. Mira nomás, güey. O sea, mira. Después de derrotar a alguien así, Petuchín, menos de un 2 segundos, güey. Ni que fuera el margarito. Ni te dan ganas de comprar el juego completo. Por eso no compramos el juego completo nosotros, güey. Sí, ese tipo de... Porque, no, o sea, no hay nivel ahí, o sea, está bien chafa. Y está en super madre. Very hard. Mira. En modo legendario, en modo... Very hard, hyper con... Modo héroe. Le toca al depre. Ahora vamos a darle yo. Vamos a ver si se queda verde. A ver si puede superar nuestra rachita de como 16 segundos y le ganamos por nocaut. No, venga, estoy con sandeces. Si no estamos jugando. No salen su mal. Vamos a este pinche güerito se vota que. Pinche directioner. Se vota que. Se supone que cuatro. Que no me acuerdo de cómo son las pinches patadas, güey. De cómo se cubre el güey. No, que nadie sabe, nadie sabe nada. Sigue el. Ya, ya le voy a madrear, güey. Observe nada más cómo discriminan al señor de color. Observe cómo discriminan al señor de color. Guacha nomás, Patada de Hurricane Kick de la Chun-Li. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece aquí? Que se va a agarrar la puerta. Tu pinche madre, ¿dónde quieres tener? Vamos a ver la quebradita y estilo bailando por un sueño. Le quiere aventar el beso. Quítate, cuerda. No, no beses, se tapa la cara. Quítate, güey. Rápidamente. Pues tu güey no me deja pararme, güey, ¿qué pedo? No, no, pues es que te quiere hacer a fuerza, o sea, tú sabes, ¿no? Cuando hay acoso, ¿y cómo lo acusas en una delegación? Se van a decir, ah, es negro. Entonces, no sé. Pues ah, sabes, no, que... no, no es negro, es Nito. Exactamente. Como el panecito de marinela también, Nito. Bueno, aquí vemos que ya me cansó el desgraciado. Y mire usted el referee, ¿se parece al entrenador de perros ese el programa de Discovery Home and Health? ¿A quién, güey? Al nomador de perros. ¿Cómo se llama el César, no? Pues no sé, ese es mi primo. Sabemos que el Rod ya no lo puede derrotar yo en el pinche tiempo récord del Rod, ¿no? Pero nada más, pues gracias a su tipo Margarito contra Paquiao. Abrazándose para que no se... ¡Ajá, no, güey! Esa pinche patada pixelada. ¿Cómo se sacó de la garranchina que hizo por abajo? ¡Ay, la patada de banda! Me alcancé a cubrir. En la de Contacto Sangriento 2. Oye, y ese chocito que trae usted como colores de los Tigres de la U de Nuevo León. ¿Qué, tú sabes, no, este güey es de Monterrey, ¿no? ¿Y no ves que cada nalga tiene un ojo? Si le miras bien. Ah, no, ustedes fijados siempre en las partes inferiores masculinas. Ustedes están mirando malos colores, o sea, usted sale con... Hasta con vamos, dale, chismare ya. Que la retina, que el cristalino, la... Ay, güey. El globo ocular. Le cabrón. Y observa aquí nada más el gancho. Patada de inverosímil de... Bailarín ucraniano. Sigue el gancho otra vez. ¿Cómo opera? Y no espera vos. Ya te voy a dar, te va a caer un pinche patadín. ¿Qué hubo? Oh, patada. Te dije, wey. Patada filoménica. No, observa cómo quedó tirado. Como, tú sabes, ¿no? Ah, me alcanzó a abrir el pinche regalo. Que quedó tirado como Cristo de Tlanepantla. Bueno, como vemos, el lepre no pudo superarme. Hasta le rajaron un ojo. Pero tú sabes, ¿no? Esa patada épica, mira. Uno que. Va a tirar. ¡Pum! ¿Cómo lo van a noquear por atrás? ¡Ah, Rodol! ¿Tú qué crees que te puede noquear? ¡Mira, Rodol! ¡Guacha, nomás, mira! ¡Mira, Rodol! ¡Levántate para acá! ¡Pum! Déjate ahí un patín ahí, a ver si no te noqueo, güey. Luego vamos a quitarnos de la duda. No creo que... No creo que esté en el aire como hace segundos. ¿Sabes que el Petrucci se emocionó viendo mi reacción? Y bueno, dice, oiga... ¿Tengo Petrucci pequeño? Perdí porque soy negro y pues... Y pues tú vas a meterle el cuello. Oye, chico, pues tú qué estás pensando... Es gringo, Rolando. Yo soy de Croacia, compas.
Que no es de y el entrenador de perros de Suecia, y el entrenador de perros dice ganó Alexander Gustafsson. Victoria no juegas, cabrón. Ay, ya me están. Vamos a ver el Petrucci, su técnica, tipo de juego, ¿no? Tipo juego, es tipo de boxeo, boxeo. Toda la experiencia en Fatal Fury. Ok, vamos a ver Fatal Fury, King of Fighters, Street Fighter. ¿Qué más, Petrucci? Killer Instinct, Tatsunoko, Mortal Kombat, Tatsunoko contra Capcom, Samurai Shadow. Y un poquito de South Park. No, de E.T., de Atari, 2016. Órale. Está huevo, vamos a ver qué. Ya lo vas a noquear, mira. Dale, Petrucci, dale. Ahí está, ya. Mira, pégale. ¿Cómo no vemos que la. Hay que perdonar también arriba. O sea, ¿cómo quieren que compremos el juego? Si. O sea, este tipo de niveles de Super Easy. O sea, ¿cómo chingados, no? Y aquí está. Aquí está mi gameplay. Yo les digo, pues saben qué, soy un croata. Por ahí, pues nada más aplicando un poco de lo que muy claro. El Defre no puede contra nosotros. No, ¿cómo no? Ya lo noqueé yo también. Hay diferentes estilos de juego. O sea, ustedes. Es que todos noquean con una patada. O sea, nada que ver con mis golpes, mis. No. Cada quien con sus combinaciones. Es que te lo voy a poner fácil, bro. ¿Quién va a querer ir a ver un boxeador que de un golpe te va a noquear? Nada, todos quieren ver acción, quieren ver acá. Eso es karateka. Ya, te retiras. Ya, o sea. Ya. Usted es un perdedor. A ver, dale otra oportunidad al negrito ese. Vamos a ver qué. Si no lo noqueas en un round, usaste pinche hack. Nos vamos. Usaste hack, trucos, game como el chart. De contra de 30 vidas. Game chart. Ah, huevo. Demuestra, rol. Demuestra que traes. A ver. A ver. Vemos que el pinche rol, pues. Se lanzó tipo matar o morir, ¿no? Tipo Croacia cuando iba 3-0, ¿no? No, tipo alerta máxima 2. Tipo Camerún cuando estaba jugando contra pinche Brasil, que ya no tiene nada que hacer, ¿no? Pero vemos que, no, el rol. Parece ya el, superó, ya se retira, le están dando hasta pinches gachos en los pinches tanates al güey. Parece el baile de los oye, hijos. Oye, guáchale bien a ese pinche güey, de traer el pinche short bien arremangado, güey. Pinches tanates se le miran al puto. ¡Mira! No, Rol, está en la familia de una pinche putísima, ¿no? Que muy chingón. ¿Quién presumía? Que yo, que apago no, la lumbre que... a pedos no, y que no, la no, prendo también y que no. Pinche Rol, mira, que están poniendo. Andaba presumiendo que dormí con usted Andrade y no le hizo nada. Mamá, ya me que el de, se agarró putados con el Famiruchi sin el juego UFC. Que yo dormí desnudo con usted Andrade y no me tocó. Que canté las de Juan Gabriel y sin andar pedo. O sea, ¿qué pasó, Rol, mira? Que compré un disco en el Swami y no era pirata. Que compró el disco pirata de Britney Spears y resulta que traía nomás la canción de Baby One More Time en versión remix de DJ Pedro. ¿Qué te parece, pollo? que fui a Dulphy y había verduras. No, nadie va a saber que es Dulphy, güey. Que fui a la dulcería y había verduras. O sea, ¿de qué se trata? Que fue a la dulcería y le vendieron cohetes, ¿no? Ah, pues sí venden cohetes, ¿verdad? Sí, güey, no mames. La cagué. Hay que aceptarlo, ¿no? ¡Oh! Pero ahora duraste más del tiempo que era reglamentado. Rodillazo. Ahora me toca a mí, de duro de ser tío un round. Me pedo que pinche country va a durar una media hora. Quiero que dejes la repetición. O sea, aguantas. ¿Cuál repetición? Nada. ¿Cuál repetición, Rob? La verga, güey. Vamos a verla. Mira, ahí. ¡Ah, no mames! Ese güey solito se mira, envió a la muerte. Mira, quiso mamar. Ese güey es un kamikaze. Mira. Quiso mamar y ¡pum! Ahí está tu mamation. Es un japonés, negro. Mira, y luego la patada ni siquiera le tina el desgraciado. Mira. ¡Pum! Más falso. Mira, luego no le tina, güey. Mira los tanates. Tanate. Bueno, lo que anda viendo el depre. Tú notes. La película. Vamos a darle en su madre a cada tipo. Más falso que el campeonato de los Chivas contra el Toluca. ¿Contra el Toluca o contra...? Ah, pues sí, güey. Uh-huh. Y otra vez aquí. El güero Gustafsson. Gancho en verosímil que... No, nada impresionante, ¿no? Ay, güey, me dio un buen guapazo. A ver, Rol, describe el tipo de pelea que está haciendo aquí el depredador. Pues está yendo para atrás. ¡Ah, este desgraciado! ¿A qué hora te van a matar? Ya, a ver, ahorita. No hay muertes, ahí no hay muertes, son knockouts. Ah, ¿a qué hora te noquean? Ahorita va a ver, iré. A ver cómo cae. Para que le ponga el internet a tu mamá, en este caso mismo. Ok.
Tardo, mira, ya era. Ya vimos que el Depre anda dando sus pataditas voladoras. Por ahí, hablando con aficionadas, por ahí. Vos, si se nace al UFC, ¿no? Sí, por ahí le dan unos saludos. Le preguntaba hace rato a qué hora te van a matar y resulta que él está matando. O sea, ¿de qué se trata? Usted está invirtiendo los pronósticos de las fanáticas. Tú sabes, ¿no? Ese tipo de fanáticos que tengo aquí ya, Petrucci. Sí. Le preguntan a qué hora te van a morir y usted es el que está matando a la gente. Le queda menos de 3 minutos para que se salga. Sabemos que el Depre se emocionó con esas patadas de versión de Never Back Down 1. Sí. Cuando está en la fiesta y le parecen su madre con una patadita. Parecen patadas de la Chumbi. Tipo patada, tipo Chuck Norris, ¿no? Si vieron esa película, pues al final el Chuck Norris. Ya voy a madrear a este güey, la neta ya me enfadé de este tipo de gameplay. Si vieron esa película, Depre, ¿qué nos puedes contar de esa película? ¿De cuál? Al último, en la pelea final. Se ve que el otro cabrón tiene trae tenis, mientras que el otro luchador está descalzo, o sea, ¿cómo? Que no mames, o sea, el otro güey tenía más ventajas en las patadas porque tenía tenis. Pues esa película que usted está viendo, ¿dónde la compró? La compró pirata, como esa película que nos prestó de Israel Escalante, que era de Zelda, pero era un niño güerito, nomás que se peinaba cada ratito. De ser la de Pocahontas, porque no me suena nada bien, ¿no? Pocahontas, pero versión Tlanepantla. Pocahontas de Tlacoyuco. Y bueno, este negrazo, Carlos Quinto, no trae mucho. Me levanto. Color Carlos Quinto, ¿no? Color Carlos Quinto, con Milky Way, con tres mosqueteros. Otra vez Jobson. John Jones, que dice, a mí nadie me llama chocolate sin empaque. Aquí sale Gustafson, que corre como loco. Alrededor de Harley Davidson, que está en el suelo. Dice, no, aquí no hay Tecate, Toyota, Paris, la Cheyenne. No, aquí no hay Cheyenne. No es Vox. Desgraciado, no, ya este pinche gameplay ya duró una pinche hora, loco. No. No, párate, cabrón. Ya se va a acabar el round y esto no llega a knockout. Bueno, le vimos que el Depre es uno de los peores hasta ahorita. Que no ha podido ganar en... Se termina el round, señor. Hijo de su pinche, se está salvando el desgraciado, güey. Pues vamos a ir a la decisión. No, aquí no hay decisión. Y el Chávez dice en la casa del boxeo. Estás a ver, mira. Estás a ver. Pégale, mátalo. Guáchenme. Con una combinación de resultados habría sorteo para desempatar el segundo lugar del grupo F entre Irán y Nigeria. ¿Usted está hablando de fútbol o estamos hablando de la UEFA? ¿Con un qué, güey? Con. ¿Cómo se llama? Un sorteo, güey. Y siguen aquí otra vez pegándole como pera Bosco, como se pega también a las promociones de pera en Soriana este martes. Sigue John Jones, que es lo de arriba, pero el güero dice, no, porque no sea de color, no tengo pasión de la sangre. Sigue la patada de alerta máxima 2 de Steven Seagal sin cuchillo, otra vez el tenedor mágico, aquí viene el no tiene el tercer molar, ya le tumbó el diente. Sigue otra vez el UFC, la patada. Claro que a mí no me gusta noquear, me gusta castigar tipo Julio César Chávez. Dice, ¿no? Aquí posición de roba cartera, que no intenta nada porque nada más troza la rodilla. El referee dice, ¿qué onda? ¿Esos son perros o qué onda? Aquí no está mi programa de domador de perros. Sigue otra vez, junto a las cuerdas. Toyo, Tires y Musu. Ahí está. No, dice, ya no me levanto. No, ya, aquí de volada, tú sabes, ¿no? El tipo de técnicas. Tengo ganas de soñar. Y el güero dice. Pues ahorita le caigo, yo voy a poner la insulina y ya que me interrumpieron hace ratito. Me iluminaron, dice el papel. Y observe nada más. Estaba. Lo agarró como. ¡La casa del boxeo! ¡Pégale! El Rodo está muy callado. Y Rodo, vamos a terminar ya esto ya, última pelea. Me retiro yo aquí haciendo mi última lucha. O sea, nada más. Traigo al Werovski. Tipo de pelea medio extraña. Otra vez la patada irlandesa. Trato de intimidar con patada en horizontal. No hay mucho que decir. Otra vez, aquí estoy, tratando de intimidar al rival. El negrito que dice, ya soy chocolate, estoy derretido. Y no es verano. Si me encuentras junto al refrigerador, destápame, congélame. Antes de empacarme, refrigérame. 5 minutos y después cómeme, pero no me pegues. Pero Gustafsson no dice nada. Ya basta, Gustafsson. ¿Qué onda aquí con Gustafsson? Dice, vamos a estudiar al rival, vamos a estudiarlo. No trae libro, no trae páginas, pero lo podemos estudiar. Sigue el negrito, que se cubre como loco. Dice, no, ya me la sé, me han pateado toda la tarde.
Y Gustavo dice, bueno, traigo tatuajes, pero tampoco me pueden doler. Mejor me curo porque ya no tengo mucha condición. Y el negrito que dice, vamos a hacer la posición de robar carteras. Me levanto, pero no hago nada. ¿Qué le parece? Me quiero levantar y no puedo. No me acuerdo cómo se levanta. Bueno, esto ya no tiene mucha pasión. No sé qué estamos jugando. Y bueno, no hay levantamiento de nada. No, pues tú le estás pegando. Y bueno, por ahí. Te estás cansando, no te voy a una interrupción. Nada más, pues nos fuimos a unos comerciales, pero esto no le pusieron pausa. Vamos a matar a este negro que ya me colmó la paciencia, por favor. Vamos a matarlo. Y bueno, no sé si lo logré, ya. Pero ¿No, haciendo un poco de tradición, lo hice que se confiara en el suelo, dijo, pues, un poco de técnica callejera, de esa de barrio, de Backstreet Boy. Y por ahí le doy un tipo de como de, y todo de abajo lo remato, ya iba muerto, y dijo, por si las moscas, va cayendo y le doy la patadita como de bandolero de Chicago, ¿no? Pues ya, por quien lloraba, ¿no? Pues ya se acabó este pinche gameplay. Observe nada más. Ahí estaba muerto. Y abajo le digo, no, pues. Pero, ¿muerto? Pues, cabrón. Pues, si te quieres levantar, por ahí te dejo el pie de atleta. Pues vámonos, Ricky, Petro, ¿algo que quieres comentar sobre este pinche asqueroso juego? ¿Lo comprarías o no? Rexona no te abandona. ¿Lo comprarías o no? Sí, lo compramos. ¿Lo compras tú, Rob? ¿Lo compras? Vamos a darle una oportunidad. Pues mi comentario sería que, pues, somos pobres y si nos quieren ayudar. Y nos roban el dinero. Manden nuestra cuenta en el banco para que podamos comprarlo y subir más gameplay. Pues, da tu cuenta. Da el número de tu cuenta. El número es 666-6969 a la versión del Chapulín sí, Corado. Ahí les esperaremos. ¿Y es en dólares o en pesos? En euros. En euros, órale. Vámonos, Ricky. Pues.